Buenos días, señoras y señores. Les saluda Javier Valiente en este domingo de resurrección. Feliz Pascua de resurrección a todos. Estamos esperando que en unos momentos de comienzo la celebración de la Eucaristía de este domingo de resurrección, presidida por su Santidad Benedicto XVI, en una plaza de San Pedro que, como ven, está adornada para la ocasión, para celebrar este domingo de Pascua. Anoche el Santo Padre presidió aquí, en la Basílica de San Pedro, la Vigilia Pascual, la celebración litúrgica más importante del año litúrgico, alrededor de la cual giran todas las demás celebraciones de la Iglesia. Y vemos una plaza de San Pedro que poco a poco se va llenando de fieles que se han acercado hasta aquí, hasta Roma, hasta el Vaticano, para celebrar esta Eucaristía en esta mañana de la resurrección. Una celebración de la Eucaristía centrada en el anuncio de la resurrección. Escucharemos hoy el Evangelio proclamado dos veces, la primera vez en latín y después en griego, con la idea de expresar la universalidad de la Iglesia. También esta celebración de la Eucaristía no tendrá la homilía habitual que sigue a la proclamación del Evangelio, sino que habrá un momento de reflexión, un momento de silencio, y el Papa hablará posteriormente, una vez concluida la celebración de la Eucaristía, desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro, en el mensaje de este domingo de Pascua, antes de impartir la bendición Urbi et Orbi. Y vemos ahí uno de los elementos que caracterizan de forma gráfica el domingo de la resurrección, es ese icono que ven ahí en la parte derecha de la pantalla, que será abierto por el diácono cuando el Papa Benedicto XVI llegue delante de él. Es el icono que tiene como nombre icono aqueropita, es una copia de un icono que se conserva en la Basílica de Letrán del siglo VI, del siglo VII, un icono bizantino, y que recoge en las puertas que hemos visto, que cierran la imagen del rostro de Jesús, recogen el anuncio de la resurrección hecho por Pedro y también por Pablo. Un texto de la primera carta de Pedro: en virtud de la resurrección de Jesús, Cristo, el cual está sentado a la derecha del Padre, está escrito dentro de ese icono, y en las puertas que acabamos de ver nosotros, el anuncio que hace el propio San Pablo en la carta a los Corintios: Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitado al tercer día, según las Escrituras, se apareció a Pedro, a los 12, a 500 hermanos, también a Santiago, después a todos los apóstoles y por último, escribe San Pablo, se me apareció también a mí. Estamos viendo ahora este adorno de flores que, como es tradicional ya desde hace 27 años, realizan los floristas holandeses. Más de 42.000 plantas se han utilizado para este adorno floral, en el que destacan los colores de la resurrección, el amarillo. Hay también esos jardines pequeños, esos 10 jardines en la escalinata del Sagrado de la Basílica de San Pedro, llenos de flores, distintas flores que se han utilizado para estos adornos, como rosas, jacintos, azucenas, tulipanes, narcisos. También vemos ahí ahora otros árboles que se han utilizado, como la flor del cerezo, y presidiendo la celebración, el cirio pascual que vemos ahora. El cirio que se encendió anoche en la vigilia pascual, en el primer momento de la vigilia, la liturgia del fuego, y que acompañará todas las celebraciones de la Iglesia durante este tiempo de Pascua
el coro de la Capilla Sixtina, dirigido por el salesiano Máximo Palombela, está interpretando Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la antífona que recibe al Santo Padre para dar inicio a la celebración de esta Eucaristía. Como siempre, la cruz abre esta procesión de entrada para dar inicio a la celebración de la Eucaristía. Vemos ya a Benedicto XVI que se acerca hacia el altar para recibir ese primer anuncio de la resurrección cuando se abra ese icono que decíamos situado en la parte derecha del altar. Cantaba el coro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La entrega de las llaves a Pedro, del cual Benedicto XVI es sucesor. Se acerca ahora el Papa a recibir ese anuncio en el icono que ahora se está abriendo. Vemos ahí ese rostro de Cristo. El diácono anunciado ha resucitado, el Señor del sepulcro, el que por nosotros colgó del madero. Y ahora se dirige al Santo Padre. Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni. Verdaderamente el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Thank you.
Durante unos momentos el Santo Padre venera este icono es una copia realizada en el 2006 del original que, como decíamos, se conserva en la Basílica de Letrán. Se ha recuperado en el año 2000 este gesto de la veneración de este icono, de mostrar también este icono, un gesto que dejó de realizarse en 1574. Se acerca también el Santo Padre a incensar este icono. Vemos ahí a Cristo en majestad, sentado a la derecha del Padre, bendiciendo, con el Evangelio en las manos. Y canta el coro: he resucitado y estoy siempre contigo, aleluya. Tú has puesto sobre mí tu mano. Se dirige ya el Santo Padre a la sede para dar comienzo a la celebración de la Eucaristía con el saludo de la paz. Y seguirá después como rito del perdón que siempre se realiza al inicio de la celebración de la Eucaristía, la aspersión del agua. Un rito, un gesto que durante este tiempo de Pascua se suele realizar al inicio de la misa, recordando el bautismo. También anoche, la vigilia pascual, fue un momento donde se realizaron numerosos bautismos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre para que este rito de aspersión reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual hemos sido sumergidos en la muerte redentora del Señor para resurgir con Él a la vida nueva. Amen.
agua que surgía de la fuente del templo santo de Dios. A cuantos alcance este agua portará, llevará la salvación. Y así cantarán aleluya. Dios omnipotente nos purifique de nuestros pecados y por esta celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar a la mesa de su reino. Coro, la asamblea canta ahora el Gloria. En esta mañana de resurrección, el Gloria que durante todo este tiempo de Cuaresma, desde el miércoles de ceniza, se había suprimido de las celebraciones para guardarlo, conservarlo para anoche, la vigilia pascual y esta mañana de resurrección.
Señor, Hijo unigénito, Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Padre, que en este día, por medio de tu Hijo único, has vencido la muerte y nos has abierto la puerta a la vida eterna. Concédenos a nosotros, que celebramos la Pascua de Resurrección, ser renovados en tu Espíritu para renacer a la luz del Señor resucitado. Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Comienza ahora la liturgia de la palabra con la proclamación de la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni Pietro prese la parola e disse. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Verbum Domini. Thank you.
Como salmo de respuesta a esta palabra de Dios que ha sido proclamada, se cantará el Salmo 117. Este es el día que ha hecho el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Fecit Dominus, exultemus et letemur in ea. Mini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc Israel quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltata est. Dicat nunc Israel quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Viviré para contar las hazañas del Señor. Habitem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli. A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. El salmista ha cantado: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra,
entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Verbum Domini. Deo gratias. Ahora se entona la secuencia que precede al canto del Aleluya, este himno que cuenta, que narra la resurrección de Jesús. Dinos, María, ¿qué has visto en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Concluía este canto de la secuencia: Rey vencedor, decía el coro, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Los dos diáconos que van a proclamar el Evangelio, uno lo hará en latín, el otro en griego, solicitan al Santo Padre la bendición y después llevarán el libro de los Evangelios de forma solemne hasta el ambón. La antífona que ha cantado el coro decía: Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos esta fiesta con pureza y verdad. Aleluya.
Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Prima autem sabbatorum Maria Magdalene venit mane. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Currit ergo et venit ad Simonem Petrum. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Et ille alius discipulus precurrit citius Petro, et venit primus ad... Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Videt posita linte amina, non tamen introivit. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Non cum linte aminibus positum, sed separatim involutum in unum locum. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Como decíamos, ahora este mismo Evangelio va a ser proclamado en griego para expresar esa universalidad de la Iglesia de Oriente y Occidente que en esta mañana celebran la resurrección de Cristo. Sofía Orcia Cusomen. El diácono invita a sabiduría. Escuchemos en pie el Santo Evangelio. Irini pasin. La paz esté con vosotros, deseaba el celebrante. Retucata Ioannin. Agigo Evangelio, tu anagnosma. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estemos atentos, cantará ahora el diácono. Dimiaton sabbaton Maria i Magdaleni ercete proiscotias etiusis
εις το μνημείο. Και βλέπει το λίθον ηρμένον εκ του τιμίου. Τρέχει γουν και έρχεται προς Σίμωναν Πέτρον και προς τον άλλο μαθηθήν, ον εφήλην ο Ιησούς, και λέγει αυτοίς, ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουχίδαμεν που έθηκαν αυτόν. Εξήλθιουν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Έθρεκον δεοί δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάκιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οτόνια ο μέντι εισήλθε. Έρχεται ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα. Llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo, sino enrollado en un sitio aparte. Και είδε και πίστεψε. Ιουδέ πόγκαρ, ειδήγησαν την γραφή, ότι δι' αυτόν ενεκρό. Hasta entonces, concluye así el Evangelio, cantado en griego, no había entendido las Escrituras, que él había de resucitar de entre los muertos. Diáconos llevan el libro de los Evangelios a besar al Santo Padre, mientras el coro en griego también está cantando, deseándole al Padre que en señal de bendición por muchos años, Padre Santo. Como les decía al principio, no hay en este domingo la homilía que normalmente rimaniamo alcuni istanti se realiza después del Evangelio.
Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio. Tras la invitación de los animadores de la liturgia a permanecer en silencio, la asamblea guarda este momento de silencio para reflexionar sobre el Evangelio que ha sido proclamado en esta mañana del domingo de la resurrección, en esta celebración de la Eucaristía que preside Benedicto XVI desde la plaza de San Pedro en Roma. Una plaza de San Pedro llena de fieles que han querido acercarse junto al sucesor de Pedro para recibir también ellos el anuncio de la resurrección. Era lo que el rito inicial de acercarse el Papa hasta ese icono quería expresar, el anuncio de Cristo resucitado a Simón Pedro. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem celi et terrae, visibilis. Y resuena ahora en la plaza de San Pedro el credo, la fe de toda la Iglesia en esta mañana de resurrección. De forma especial, el coro ha cantado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Thank you.
Fratelli e sorelle in questo giorno santissimo. Hermanos y hermanas, en este día santísimo, elevemos a Dios nuestra oración unánime para que la alegría de la Pascua se extienda por el mundo entero. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Oremos por la Iglesia Santa de Dios. Señor Dieu, vivant et vrai. El Señor Dios, vivo y verdadero, le conceda el don de la unidad y la fuerza para vencer con paciencia y amor las persecuciones. Revele en medio al mundo el misterio luminoso de Cristo, inmolado y resucitado. Oremus pro Pontifice nostro Benedicto. Y ahora en malayo se reza por el Papa Benedicto. El Señor Dios vivo y verdadero continúe a asistirlo con el Espíritu del Resucitado para que sea siempre padre en la fe y testigo de caridad. Conduzca a los hombres hacia la amistad con aquel que da la verdadera alegría y la vida en plenitud. Manishere Naikan Papae Praptanakugayum Cheyate. Hominum de Trecemur. Deo Camus Salimus. Oremus pro humane vitae necessitatibus. Por las necesidades de la vida humana. Que el Señor, Dios vivo y verdadero, dé cumplimiento en el Hijo a cada fatiga y anhelo del corazón humano, que con la potencia de su resurrección transforme profundamente toda experiencia de debilidad y de dolor. Hominum de precemur. Oremus pro universo mundo. Y en chino se reza ahora por el mundo entero. El Señor Dios, vivo y verdadero, abra los corazones de los gobernantes para que en la sinceridad promuevan el respeto a la vida, el diálogo entre las naciones y la solidaridad entre los pueblos. Su trabajo, su acción sea a favor de la justicia, fuente de la verdadera paz. Oremus pro familia Domini hodie. En arameo se realiza ahora la oración por la familia de Dios aquí convocada. El Señor Dios, vivo verdadero, nos done, después de haber celebrado nuestra fe en esta solemne Eucaristía, confesarla con plenitud y con renovada convicción, y nos convirtamos en signos vivientes de la presencia de resucitado en el mundo. Hominum de precemur. Te rogamus, salvinos. Oh Padre, que en la resurrección de tu Hijo. Oh Padre, que en la resurrección de tu Hijo has disuelto cualquier miedo. Que nuestro corazón no osa esperar. Haz posible que aquello que nuestro corazón no se atreve a esperar, escucha nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor.
Y la parte de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística, comienza con la procesión de las ofrendas. Canta el coro, calle la tierra y tiemble cuando Dios se alza para juzgarlo al mundo. Vemos aquí con más detalle este icono que representa a Cristo en majestad. Que antes de 1574 se hacía, consistía en trasladar el icono que hemos visto. Esta es una copia, el original, que se conserva en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la basílica del Papa como obispo de Roma. Allí tiene la cátedra, allí tiene su sede. Se trasladaba ese icono desde la Basílica de Letrán hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde se celebraba la misa en este domingo de Resurrección. Desde el año 2000 se volvió a recuperar este rito, realizándose ya aquí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, y abriendo el diácono, como hemos visto al inicio de la celebración de la Eucaristía, abriendo ese icono, mostrando a Cristo resucitado al Papa. Desde el 2000 hasta el 2006 se utilizó el icono original, pero para conservarlo mejor, para preservarlo, se hizo en el año 2006 la copia que ahora se utiliza en este domingo, en la mañana de Resurrección, el primer día de la semana. Thank you.
Delante del altar también se han situado ya los sacerdotes y diáconos que repartirán después la comunión a los fieles que se han acercado aquí hasta la plaza de San Pedro. Son unos 160 ministros de la Eucaristía que después repartirán la comunión. Después de incensar el altar, el diácono ha incensado al Santo Padre y también incensará a la asamblea, puesto que todo el pueblo es también un pueblo sacerdotal. Acompañan al Santo Padre en el altar dos cardenales del orden de los diáconos, el cardenal Jean-Louis Taurin, protodiácono, que es presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Sacrificio Domini Pascalibus Gaudis exultantes offerimus. Rebosantes de gozo pascual, celebramos, Señor, estos sacramentos en los que tan maravillosamente ha renacido y se alimenta tu Iglesia. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Sagamus Domino Deo nostro. Ignium et justum est. Veridinium et justum est, equum et salutar. Te quidem Domini omnitempore. Es verdaderamente bueno y justo, nuestro deber y fuente de salvación, proclamar siempre tu gloria, Señor. Sobre todo, exaltarte en este día en el que Cristo, nuestra Pascua, se ha inmolado. Él es el verdadero Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Él, muriendo, ha destruido la muerte y resucitando, nos ha dado la vida. Qua propta profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Sed et superne virtutes ad gancilice potestates, hymnum gloriae tuae concinunt sine fine dicentes. Como les decía, hay dos cardenales diáconos que acompañan al Papa. Él les hablaba de Jean-Louis Taurin, también está en el altar junto al Santo Padre Raymond Leo Burke, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.
sanctus est Domine, et meritur te lauda Dominus a te condita creatura, que per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Oblatio mundo offerato nomine tuo, supplices ergo te Domine te precamur, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Simili modo postquam cenatum est accipiens calicem, et tibi gratias acens benedixit, dedicu discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est inim calic sanguinis mei, noviet eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facit in viam commemorationem. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Mysterium fidei. Este es el misterio, el sacramento de la fe. Igitur Domine, iustem fili tue salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum. Al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires. Te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Vote suius familiae quanti beastare voluisti, adesto propitius, omnes filios tus ubique dispersos. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua benita satiemur, per Christum Dominum nostrum, Ecco il mondo buona cuncta l'arciris. Per ipsum et cum ipso ed in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia secula seculorum. Amen.
precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia te adiutus. Líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos siempre libres de pecado. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, canta la asamblea. Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iamque secundum voluntas. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. In saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Et cum spiritu tuo. In spiritu Christi, quia mortuis resurrexit, offerte vobis pacem. En el Espíritu de Cristo resucitado, cantaba el diácono, daos fraternalmente la paz. La paz que es precisamente el saludo de Cristo resucitado, cuando se aparece a los suyos. Las primeras palabras, no tengáis miedo, la paz sea con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Si tantum declaro et sanabitur anima mea, corpus Christi custodit me in vitam aeternam.
En el momento de comulgar, decía el Santo Padre, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Veíamos también cómo recibían la comunión los cardenales y los obispos presentes en el sagrado de la Basílica de San Pedro, en ese presbiterio. Hoy solamente celebra el Santo Padre, no hay concelebración en esta misa. Y se acercan también por el centro del sagrado de la Basílica los fieles que van a recibir la comunión de manos del Santo Padre, mientras los sacerdotes y diáconos se han ido repartiendo por toda la plaza de San Pedro para repartir la comunión. Como canto de comunión escuchamos otra versión de este Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno, su misericordia es eterna por siempre. Cristo, nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebremos esta fiesta con pureza y verdad. La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular, en referencia a Cristo, que es la piedra angular.
del edificio de la iglesia. Vemos esa imagen del Cristo Redentor, Cristo Salvador, que preside la fachada de la Basílica de San Pedro, este Cristo con la cruz y bendiciendo a su pueblo. Y vemos también adornado ese balcón central de la Basílica de San Pedro, el balcón de las bendiciones, donde una vez que concluya la celebración de la Eucaristía subirá el Santo Padre para impartir la bendición Urbi et Orbi, para también leer el mensaje de este domingo de Pascua. Al final de la Eucaristía se cantará el Regina Caeli, el canto de Pascua que sustituye al rezo del Ángelus. Los símbolos de la Iglesia hablan de lo que se está viviendo. Durante el tiempo de Cuaresma veíamos en nuestras iglesias menos flores, menos adornos, no se cantaba el Aleluya, tampoco se recitaba el Gloria. Y anoche con la Vigilia Pascual y ahora también en esta misa del domingo de Pascua podemos verlo, destaca las flores, la alegría por la celebración de la Pascua, la celebración de la resurrección de Jesús, ese anuncio que desde aquel primer día de la semana, cuando las mujeres encontraron el sepulcro vacío, cuando Pedro, los primeros apóstoles, se acercaron a aquella tumba, aquel sepulcro, y no vieron al Señor, y después le encontraron vivo, se repite a lo largo de la historia en todas las comunidades cristianas. Jesús ha resucitado, la vida ha vencido a la muerte, y se expresa con el canto, se expresa con el Aleluya, con el Gloria, con las campanas que sonaban también al inicio de la celebración. Oremos, Pepitus Dios, Ecclesiam tuum, piu favore tuir. Protege siempre a tu Iglesia, Dios omnipotente, con la fuerza de tu amor, para que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección.
Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex omnum et tus in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque al Señor que mereciste llevar en tu seno ha resucitado según su palabra. Pues ha concluido aquí la celebración de la Eucaristía. Ahora el Santo Padre se dirigirá hacia el balcón de las bendiciones, ese balcón en el centro de la fachada de la Basílica de San Pedro, desde el que pronunciará el mensaje en este domingo de Pascua y después impartirá la bendición a la ciudad y al mundo, la bendición Urbi et Orbi. Domingo de Resurrección, fiesta principal que quiere celebrar la Iglesia con ese mensaje de vida, con ese mensaje de esperanza. Vemos ahí ese conjunto de adornos de flores que desde hace 27 años los floristas holandeses preparan en esta parte anterior a la Basílica de San Pedro, el Sagrato de la Basílica, como se le denomina. 42.000 flores se han utilizado para realizar este adorno. Además de las flores, como les comentaba antes, tulipanes, narcisos, orquídeas, azucenas o rosas de distintos colores. Hay también algunos árboles pequeños, algunos comentaban en una nota de prensa los floristas holandeses que han venido hasta aquí, hasta Roma, para realizar este adorno, pues les han adelantado la floración, como al brezo, al abedul, a la azalea, también a las flores de cerezo que veíamos antes, adornaban algunas de las columnas de esta fachada de la Basílica de San Pedro. Vemos ahí ese balcón de las bendiciones.
También ese es el balcón en el que se anuncia la muchedumbre congregada en la plaza de San Pedro. Se anuncia el nuevo Papa una vez que el cónclave lo ha elegido. Vemos la plaza de San Pedro completamente llena de fieles, también el inicio de la vía de la conciliación, allí al fondo, detrás del obelisco. El Vaticano calcula cuando está en la plaza, el óvalo de la plaza, que son unos 24.000 metros cuadrados, cuando están llenos, pues tiene una capacidad para unas 140.000 personas. Junto también con la plaza anterior a esta columnata de Bernini, en la que caben unas 32.000 personas. Ahí vemos ese balcón de las bendiciones adornado con el escudo del Santo Padre, de Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, que ha conservado algunos elementos de su escudo episcopal y que están presentes ahí en ese escudo pontificio. Anoche, como les comentaba, el Papa presidió la vigilia pascual que se celebró en la Basílica de San Pedro, una vigilia que tiene algunos gestos importantes, como el encendido del cirio, la bendición del fuego, el encendido del cirio, la bendición del agua también y la celebración del bautismo. Se escuchan las lecturas que recuerdan la creación, que recuerdan también la liberación del pueblo de Israel, que recuerdan la resurrección, el anuncio de la resurrección de Jesús. En la homilía de anoche decía el Santo Padre que Pascua es la fiesta de la nueva creación. Jesús ha resucitado y no morirá de nuevo. Ha descerrajado, decía, la puerta hacia una nueva vida que ya no conoce ni la enfermedad ni la muerte. La Pascua es el día de una nueva creación. Por eso la Iglesia, recordaba el Santo Padre, comienza la liturgia con la antigua creación, aludiendo a la lectura que se escuchó en primer lugar de la creación. La luz, la primera frase de la historia de la creación, señalaba el pontífice, es dijo Dios que exista la luz. La creación se inicia con la creación de la luz. En la mañana del primer día de la semana, Dios vuelve a decir que exista la luz. En el primer día de la semana las mujeres se acercaron al sepulcro y allí lo encontraron vacío, como nos recordaba el relato del Evangelio de San Juan que hemos escuchado en esta mañana. Recibirá también ahora el Santo Padre los honores del ejército italiano. Ahí están representados una compañía del ejército de tierra, de la marina, del ejército del aire, también de la guardia de finanzas y también de los carabineros. La banda musical de los carabineros interpretará el himno pontificio y una formación de la Guardia Suiza, un batallón de representación también con la banda militar de la Guardia Suiza, interpretará el himno de Italia, ese intercambio de himnos que se hace en este domingo y contemplamos esa hermosa fachada de maderno que continuó las obras de Miguel Ángel, terminada en 1614 y que sirve de decorado a esta imponente plaza de la Plaza de San Pedro, rodeada por esa columnata de Bernini que quiere abrazar a todo el mundo, parece como abrazar a toda la Iglesia, expresada esa universalidad de la Iglesia, hoy también en las distintas lenguas que se han utilizado en la liturgia, también en las lenguas que utilizará el Santo Padre en el saludo
de Pascua. Se dirigirá en 62 lenguas, felicitando la Pascua y también esa universalidad expresada especialmente esta mañana con la proclamación del Evangelio en latín y en griego. El Santo Padre estará acompañado en ese balcón de las bendiciones por dos cardenales del orden de los diáconos. Los cardenales, una vez que son creados por el Santo Padre, reciben una iglesia como título, una iglesia de Roma, que tradicionalmente pertenecían al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Pues dos de estos cardenales, el cardenal protodiácono, el primero de ese grupo de los cardenales diáconos, que es el cardenal Jean-Louis Taurant, que es el presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y el cardenal Raymond Leo Burke, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, acompañarán, como decíamos, al Santo Padre en este balcón de las bendiciones. Una bendición que quiere llegar a todo el mundo, una bendición que no solo reciben aquellos fieles que están aquí presentes en la plaza de San Pedro, sino también aquellos que siguen esta ceremonia por la televisión, por la radio, y también ahora se ha añadido en la fórmula por los nuevos medios de comunicación. En este momento el Santo Padre está subiendo desde la parte donde estaba situada la sede hasta esa logia, esa parte central de la Basílica de San Pedro, para asomarse después a ese balcón que vemos ahora, el marcado entre los gorros de los carabineros, que junto con otros de los ejércitos de las Fuerzas Armadas italianas van a presentar sus respetos, sus honores al Santo Padre. Vemos también ahí ese obelisco que culmina una cruz en la que hay una reliquia de la Santa Cruz. El obelisco que tiene unos 25 metros de altura y que está coronado por esa cruz en la que se colocó una reliquia, como decimos, de la Santa Cruz. Una mañana de resurrección que parece esplendorosa y luminosa también aquí en Roma. Durante la ceremonia pudieron ver algunas nubes que cubrieron durante un rato la plaza de San Pedro, pero el sol ha vuelto a brillar. El sol también representa esa luz que es Cristo, esa luz y ese fuego que es el mismo Cristo Salvador, Cristo resucitado. Recordaba el Santo Padre anoche en su homilía que en la vigilia pascual, la noche de la nueva creación, la Iglesia presenta el misterio de la luz como un símbolo del todo particular y muy humilde, y ese símbolo es el cirio pascual que va a acompañar a la comunidad cristiana durante este tiempo de Pascua. Parece ser que ya así sale el Santo Padre Benedicto XVI y saluda desde el balcón de las bendiciones a los fieles aquí congregados. Esta es la banda del Vaticano que interpreta el himno de Italia.
ahora son los carabineros quienes interpretan el himno vaticano, la marcha pontificia. Vamos a escuchar ahora el mensaje del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero, resucitó Cristo mi esperanza. Llegue a todos vosotros la voz exultante de la Iglesia con las palabras que el antiguo himno pone en labios de María Magdalena, la primera en encontrar en la mañana de Pascua a Jesús resucitado. Ella corrió hacia los otros discípulos y con el corazón sobrecogido les anunció: he visto al Señor. También nosotros que hemos atravesado el desierto de la Cuaresma y los días dolorosos de la Pasión, hoy abrimos las puertas al grito de victoria. Ha resucitado verdaderamente. Todo cristiano revive la experiencia de María Magdalena. Es un encuentro que cambia la vida, el encuentro con un hombre único, que nos hace sentir toda la bondad y la verdad de Dios, que nos libra del mal, no de un modo superficial, momentáneo, sino que nos libra de él radicalmente, nos cura completamente y nos devuelve nuestra dignidad. He aquí por qué la Magdalena llama a Jesús mi esperanza, porque ha sido él quien la ha hecho renacer, le ha dado un futuro nuevo, una existencia buena, libre del mal. Cristo, mi esperanza, significa que cada deseo mío de bien encuentra en él una posibilidad real. Con él puedo esperar que mi vida sea buena y sea plena, eterna, porque es Dios mismo que se ha hecho cercano hasta entrar en nuestra humanidad. Pero María Magdalena, como los otros discípulos, han tenido que ver a Jesús rechazado por los jefes del pueblo, capturado, flagelado, condenado a muerte y crucificado. Debe haber sido insoportable ver la bondad en persona sometida a la maldad humana, la verdad escarnecida por la mentira, la misericordia injuriada por la venganza. Con la muerte de Jesús parecía fracasar la esperanza de cuantos confiaron en él. Pero aquella fe nunca dejó de faltar completamente, sobre todo en el corazón de la Virgen María, la Madre de Jesús. La llama quedó encendida con viveza también en la oscuridad de la noche. En este mundo, la esperanza no puede dejar de hacer cuentas con la dureza del mal. No es solamente el muro de la muerte lo que la obstaculiza, sino más aún las puntas aguzadas de la envidia y el orgullo, de la mentira y de la violencia. Jesús ha pasado por esta trama mortal para abrirnos el paso hacia el reino de la vida. Hubo un momento en el que Jesús aparecía derrotado. Las tinieblas habían invadido la tierra. El silencio de Dios era total. La esperanza, una palabra que ya parecía vana. Y he aquí que al alba del día después del sábado,
se encuentra el sepulcro vacío. Después Jesús se manifiesta a María Magdalena, a las otras mujeres, a los discípulos. La fe renace más viva y más fuerte que nunca, ya invencible, porque está fundada en una experiencia decisiva. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es vida, triunfante se levanta. Las señales de la resurrección testimonian la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la misericordia sobre la venganza. Mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Queridos hermanos y hermanas, si Jesús ha resucitado, entonces y solo entonces ha ocurrido algo realmente nuevo que cambia la condición del hombre y del mundo. Entonces Él, Jesús, es alguien del que podemos fiarnos de modo absoluto. Y no solamente confiar en su mensaje, sino precisamente en Él. Porque el resucitado no pertenece al pasado, sino que está presente hoy, vivo. Cristo es esperanza y consuelo de modo particular para las comunidades cristianas que más pruebas padecen a causa de la fe, por discriminaciones y persecuciones. Y está presente como fuerza de esperanza a través de su Iglesia, está cercano a cada situación humana de sufrimiento e injusticia. Que Cristo resucitado otorgue esperanza a Oriente Próximo para que todos los componentes étnicos, culturales y religiosos de esta región colaboren en favor del bien común y el respeto de los derechos humanos. En particular, que en Siria cese el derramamiento de sangre y se emprenda sin demora la vía del respeto, del diálogo y de la reconciliación, como auspicia también la comunidad internacional. Y que los numerosos prófugos provenientes de ese país y necesitados de asistencia humanitaria encuentren la acogida y la solidaridad que alivien sus penosos sufrimientos. Que la victoria pascual aliente al pueblo iraquí a no escatimar ningún esfuerzo para avanzar en el camino de la estabilidad y del desarrollo. Y en Tierra Santa, que israelíes y palestinos reemprendan el proceso de paz. Que el Señor vencedor del mal y de la muerte sustente a las comunidades cristianas del continente africano. Les dé esperanza para afrontar las dificultades y las haga agentes de paz y artífices del desarrollo de las sociedades a las que pertenecen. Que Jesús resucitado reconforte a las poblaciones del Cuerno de África y favorezca su reconciliación. Que ayude a la región de los Grandes Lagos, a Sudán y Sudán del Sur, concediendo a sus respectivos habitantes la fuerza del perdón. Y que a Malí, que atraviesa un momento político delicado, Cristo glorioso le dé paz y estabilidad. Que a Nigeria, teatro en los últimos tiempos de sangrientos atentados terroristas, la alegría pascual le infunda las energías necesarias para recomenzar a construir una sociedad pacífica y respetuosa de la libertad religiosa de sus ciudadanos. Buona Pasqua a tutti. Feliz Pascua a todos. Este es el mensaje de Pascua. A todos los que me escuchan,
Les dirijo un saludo de Pascua, buena Pascua, feliz Pascua a vosotros, hombres y mujeres de Roma y de Italia. Buscad siempre a Cristo resucitado, la luz de la verdad, que ha roto las tinieblas de la muerte y ha traído al mundo el esplendor de Dios. Custodiad en el corazón esta alegría y esta paz que proviene de la resurrección de Cristo y que os dé fuerza y sentido a toda esperanza y a todo proyecto de bien. Cristo ha resucitado. Saludos en estas fiestas de Pascua. Que este misterio sea una fuente profunda de felicidad y de paz. Que la alegría y la paz y la gracia de Cristo resucitado esté con vosotros. En alemán os deseo a todos una bendita y una feliz Pascua, que la paz y la alegría del Señor. Con la paz y la alegría, la esperanza y el amor de Jesucristo resucitado. Portoghese. Una Pascua feliz con Cristo resucitado. Neerlandese. Salig Pasen. Ich will mein hartlichen Dank zu den Östrichen bringen für die freie Blumen aus Niederland, für die Pasmis auf St. Petersplein. Luxemburgese. Frau, ich sind Ostere. Irlandese, Banoch Nakoska, Jif Golier, Greco, Christos Anesti, Albanese, Persum Viet Pasket. Y así va a ir continuando el Santo Padre, deseando una feliz Pascua en numerosos idiomas, 62 idiomas. Va a utilizar el Santo Padre para felicitar la Pascua de la resurrección del Señor al mundo entero. Checo. Cristo está muerto. Slovaco, rados de velkonočne sviatke. Croato, sredan uskrs. Sloveno, blagoslovljene velikonočne praznike. Serbo, Christus vaskrse. Serbo lusatio, Christus mrtvi stalo. Bulgaro, Christos vaskrese. Macedone, Christos voskresna. Bielorusso, Christos vaskros. Russo, Christos vaskrese. Mongolo, Christin da China Medalin Bayerin Menthurgei. Kazako, Isa Törlte. Ukraino, Christos voskres. Lituano, Linksmusventu Veliko. Letone, precigas Yeldienas, Estone, Christus on surno ist ulis tosno. De alguna forma, todo el mundo está representado hoy aquí en esta plaza de San Pedro por los fieles que aquí se han reunido y que a través también de la televisión, de la radio, a través de Internet, también el Vaticano está ofreciendo a través de Internet esta ceremonia, llega este mensaje, este saludo, esta bendición en el domingo de Pascua. Christe Arstiga, Turco, Pascale Baramini Kultlarim, Arabo, Almasich Kam Hakan Kam, Etiopico Eritreo, Burik Fasica, Ebraico, Berahotle Hakha Pisach, Aramaico, Gümle Maran, Shuchel Shime, Armeno, Christos Haryafi Merelots. Swahili, Herina Baraka Sangu, Kwasi Kukuya Pasca Kvenuote. Kirundi Ikinye Rwanda, Pasikan Sisamwezi. Malgasho, Arahava Tratenpaka. Hindi, Pasca Kishub Kamnaei. Tamil, Christo Virpunalil Ungal Yelorokomien Valtuka.
Malayalam, uir puturinal yelavarkum hridangamaya mangalangal. Bengalese, prabhu jivito achen, birmano, mensaje en el domingo de Pascua que concluía el Santo Padre haciendo un recorrido por los lugares de nuestro mundo que están en dificultades, que sufren situaciones de guerra, de violencia. Especialmente ha levantado la voz el Santo Padre para que en Siria cese el derramamiento de sangre, se emprenda, decía, sin demora, la vía del respeto y del diálogo. Se ha vuelto también a acordar de Tierra Santa, decía el Santo Padre, que israelíes y palestinos reemprendan el proceso de paz. Indonesiano, Slamat Pasca. Camboyano, va a ir concluyendo el Santo Padre los saludos en distintas lenguas. Entre las últimas está el esperanto, el guaraní y por último el latín, la lengua oficial de la Iglesia. Maori, nami hote aranga kio koto, samoano yamanuia le efeta, esperanto. Felician Pascon in Christo resurrectinta. Guarani, nian eren hevu agui, alleluia. Latino, sorexit Christus pis mea, alleluia. Ha resucitado el Señor, ha resucitado Cristo, esperanza mía, alleluia. Concluido así el saludo en 62 idiomas, el Santo Padre. Y ahora el cardenal protodiácono, el cardenal Jean-Louis Taurin, anunciará que va a proceder el Santo Padre a conceder la bendición Urbi et Orbi. El Santo Padre, Benedetto XVI, a tutti i fedeli presenti e a quelli che el Santo Padre Benedicto XVI, a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición a través de la radio, de la televisión y de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Omnipotente para que conserve al Santo Padre, al Papa, y como guía de la Iglesia, y le conceda a la Iglesia paz y unidad en todo el mundo. Los santos apóstoles Pedro y Pablo, en la potestad y autoridad en la que confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Por la oración y los méritos de la Beata Siempre Virgen María, de San Miguel Arcángel, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Omnipotente tenga misericordia de vosotros y después de haber perdonado vuestros pecados, Jesucristo os conduzca a la vida eterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae. El Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, un tiempo de verdadera y fructífera penitencia, un corazón siempre bien dispuesto. La gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Pues concluye así esta bendición a la ciudad y al mundo, esta bendición Urbi et Orbi que les hemos llevado también nosotros a través de la 2 de Televisión Española. Vuelven de nuevo las bandas militares a interpretar los himnos del Estado Vaticano y el himno de Italia. Escuchamos ahora la marcha pontificia. Pues concluye así este acto, esta misa del Domingo de Pascua de Resurrección, presidida por Benedicto XVI, y terminaba esta mañana aquí en la Plaza de San Pedro con la bendición Urbi et Orbi. Ahí vemos al Santo Padre alegre, sonriendo también a los fieles que hasta aquí se han acercado y que ya comienza también él a abandonar el balcón de las bendiciones. Nosotros volveremos en el horario habitual el próximo domingo a las 10:30 para celebrar el Día del Señor desde la Catedral de Tarazona.